Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, comienza a calentarse ya el partido de este viernes, ese Granada-Tenerife, otro partido vital para el ascenso a Primera División, que cada vez está más cerca. El Granada está fuerte, llega fuerte a este encuentro con toda la plantilla a su disposición y con Alex Martínez, un hombre que 5 meses lesionado, vuelve al equipo, vuelve a la convocatoria, ya lo hizo el fin de semana pasado. Y esta mañana ha vuelto a la palestra hablando de lo que significa ese partido y pidiéndole al público que apoye al equipo y que llene el próximo viernes Los Cármenes. Queda solo 5 estaciones para volver a la Primera División. Mi sensación personal pues, es bastante buena. Estoy súper contento de haberme recuperado súper bien de la lesión. Yo estoy trabajando al máximo para intentar coger la forma lo más antes posible y cuando el míster, si cree oportuno de que le hago falta al equipo, pues estar preparado y rendir al máximo. El equipo está como siempre, está con ganas de que llegue el viernes. Para nosotros es una final y nada, el equipo está contento. Sí que es verdad que nos odió un poco el punto que se llevaron, porque sí que es verdad que teníamos el partido bastante controlado, pero bueno, el fútbol es así y sumamos un punto que también es bueno y a seguir. Creo que el equipo compite en cualquier campo, en cualquier rival, y así está donde estamos, ¿no? Que es mérito de todo el equipo que está trabajando a un nivel increíble y es lo que debemos de hacer en estos últimos 5 partidos. Y el próximo partido es el viernes contra el Tenerife, que es un equipo que también necesita los puntos como nosotros. Nos va a poner las cosas muy complicadas, pero jugamos con nuestra afición, que debemos llenar el campo, porque para nosotros es súper importante de que ellos estén con nosotros. Está Kini jugando y lo está haciendo increíblemente bien. Me alegro muchísimo por él, porque el año pasado tampoco tuvo muchas oportunidades y ahora está demostrando lo grande que es cuando compite y me alegro mucho por él. Yo soy compañero y bueno, él ha aprovechado su oportunidad y sobre todo que a Kini le tengo un cariño especial y cuando estuvo Adri también, que lo hizo fenomenal. Y bueno, esto es un equipo y por eso estamos donde estamos, que el que salga pues pelea el puesto y es una competencia muy sana. Muy bien, además en el Tenerife también, para ellos el rol es diferente, hay que salvar la categoría, lógicamente, para el equipo canario. Y vienen a Granada esta mañana, ya mañana hablaremos veremos lo que ha dicho José Luis Oltra, pero Jorge Sáez ha hablado también de la importancia para el Tenerife de este partido. Estamos luchando por subir directo, que es algo espectacular, pero nosotros yo creo que estamos luchando por algo más importante, que es no descender. Nos vamos mucho más que el Granada y tenemos que demostrarlo dentro del campo. Volver a ganar ahora este fin de semana, ya te digo, sería una cosa ideal, porque bueno, el equipo cogería una confianza y haríamos algo que no hemos hecho durante toda la temporada. Muy bien, y un gol de penalti del granadino Pablo Moreno, ahora en la Juve, compañero de Cristiano Ronaldo, ha hecho posible que el equipo de la selección española, sub-17, pase a los cuartos de final del torneo del Campeonato de Europa. Vamos a verlo. Aquí tenemos las imágenes de la jugada y posteriormente del penalti que finalmente va a transformar Pablo Moreno, el granadino Pablo Moreno, en este momento nuestro mejor jugador de Granada. La Juve ahí con habilidad, no es fácil, pegarle como lo ha pegado, con pierna derecha y por encima del portero, consiguiendo el pase con la selección española a los cuartos de final del Campeonato de Europa de sub-17. Y además tenemos también una celebración de los 17 años recién cumplidos para Moreno, el exjugador del Barcelona, ahora en la Juve. Definitiva, bueno, tenemos un jugador de Granada importante, ¿no? Muy joven, pero que ahí va. Con un enorme éxito, don José Manuel Rodríguez. ¿Qué tal? Me alegro mucho de verte. ¿Cómo estás? Sí, igualmente. Pues nada, bien, alegrando. Recuerdo que Pablo, el mismo día de antes que se iba a Barcelona, estamos aquí. ¿Tú te acuerdas de aquello? Efectivamente, sí, sí, sí. Aquí estuvo y luego la verdad es que fue el paso a Barcelona y más novedoso aún fue cómo apostó la Juve un poco por él, que nos pilló un poco a todos, porque bueno, esperaba esa progresión, sí, pero que de pronto se fuese
a la Juve, no sé, algo le vieron y, bueno, fíjate tú, con 17 añitos nada más, y liderando la sub-17, le hicieron en el penalti, también lo tiró y, bueno, vamos a ver, porque se han metido en cuartos de final. Tú que has trabajado con chavales y tal, ¿cómo lo ves, Pablo? Bueno, vamos a ver, con esa edad las cualidades las tiene todas, lo que pasa es que ahora le falta el paso final, ¿no? Que llegar ahí ahora ya hay un... Está en el camino correcto, pero claro, sería imprevisible poder decir ahora mismo si va a culminar con éxito o no. Lleva todos los pasos propicios, si se fija el Barcelona en ti, si se fija la Juve y si eres una pieza clave en la selección sub-17, las cosas las está haciendo bastante bien, creo yo. Que don Antonio, es una alegría, qué pena, ¿no? ¿No? Que no hayamos sido nosotros tan... Bueno, la vida es lo que depara cada cual y hay que felicitarnos precisamente por el hecho del granadinismo, ¿no? Del chaval, y ojalá tenga toda la suerte del mundo. Y como dice José Model, lo que le falta para dar ese paso y conseguir ser una figura a nivel mundial, pues ojalá cuanto antes mejor. Claro que sí. Bueno, don José María, vamos con nuestro libro. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy bien. ¿Cómo lo ves? ¿Nuestro equipo? Sí. Nuestro equipo muy bien. Estamos asentados respondiendo a las expectativas. Ya lo decíamos desde el principio, cuando lo veíamos jugar en el equipo con ese nivel y esas expectaciones, ese toque de balón, eso de marketing. Si vamos a aguantar así toda la temporada, esto es que es muy difícil, oye, estar aguantando toda la temporada. Y cuando le ha venido bajo un 6 o 7 partidos, han remontado. Y ahora estamos, yo creo, mejor que nadie. Alex Martínez ha hecho una llamada al público, sí, para que se lleguen los cármenes este viernes, el partido contra el Tenerife. Uh-huh. Consciente, como yo creo que es casi todo el mundo, y si no yo se lo recuerdo, de que el ascenso a primera está en casa. El ascenso en primera, 3 victorias en los 3 partidos de casa, Rafa, obligarían al Albacete a ganar 4 partidos, es decir, de los 5, solamente pinchar en uno. Obligarían al Mallorca a hacer lo mismo y un empate más, es decir, no perder ningún partido. Y en esos equipos yo no veo la regularidad. Es decir, el Granada puede subir casi, diría yo, casi sin despeinarse, Rafa. Sí, no, y además es lo que dice el compañero, que es que Granada ha llegado fenomenal a esta última parte. Yo no me lo esperaba. Sin baja, los jugadores súper enchufados, y lo que yo ya estaba echando de menos, que gracias a Dios ya lo he oído, sin tarjeta, que un mismo jugador ya diga que es una final, ¿vale? Ya lo de el entrenador que siempre nos tiene acostumbrados, que el equipo que vamos a competir es mejor, que... No, ya está bien. Que se lo tienen que creer, que son ahora mismo, junto con el Osasuna, quizás de los mejores que hay. Los dos mejores equipos, los porque equipos sí, más en verdad, forma. Sí, es verdad que estamos viendo al Mallorca, pero el Mallorca también con su suerte. Sí, pero el Mallorca llega tarde. Te digo yo que el Mallorca llegó tarde. Por eso te digo que ya se lo tienen que creer ellos. Ellos tienen que ver que son los mejores. Tienen que trasladarlo a la gente y que la gente responda, porque es que no nos hemos visto en otra. ¿Qué pasa con los equipos cuando van bien? Este año ha sido todo una maravilla. Pues yo esperaba que hubiera muchas lesiones. Es que no se lesiona. Si es que el año pasado Ramos el año pasado estaba siempre con la cintura malo, el otro. O sea, están todos enchufados. Si uno falla, o sea, que tienen que rendir al máximo, no queda otra. Bien, bueno, pero no te olvides una cosa que me ha dicho Pedro antes, que el partido del próximo viernes es fundamental, porque totalmente, los 3 puntos son de vitales, sí o sí. Bueno, y con esa manera de jugar, esa manera de comportarse, con esa manera de estar el equipo, los jugadores y el cuadro técnico, etcétera, etcétera, bueno, pues desde el propio club no se sabe vender esto. No lo saben hacer con la pasta gansa que ganan, que ya quisiéramos nosotros ganarla, así como suena. Hombre, por favor, no hacen absolutamente nada de nada. ¿Qué quiere decir absolutamente nada de nada? Vamos a ver, que esto no es José Tomás. Que José Tomás se anuncia en Granada y las 12.000 localidades se venden en un día en abonos. Y no dice el empresario ni que va a torear José Tomás siquiera. Lo dice el periódico o la radio. Oye, que el día 22, creo que es, ¿no? No lo sé. Sí, el sábado. No. Creo que es el 22. No, pues creo que es el 22, sí. El 22 sábado torea José Tomás. ¿Cuántas entradas hay? 22.000 a 22.000 abonos. Y no hay ni una entrada a la venta, nada. Ahora vendrá la reventa, lo que quiera. Pero oficialmente todo vendido. Y digo yo, el Granada, hasta el momento, salvando las distancias, es el José Tomás. Y en ese campo de los Cármenes tiene que ponerse el letrero de no, el cartel de no hay billetes, de no hay entrada. ¿Qué hace la directiva? ¿Qué hace mi amiga la ministra plenipotenciaria para potenciar precisamente eso? Es que ahí tenía que haber, y vamos a ver si ya dejamos de ser la tierra del Chapico, coño, que ya va bien. El entrar de oreja, de gañote, que no, hombre, que no, que hay que pagar. Que... Vamos, otra cosa es que puntualmente se haga un tipo de acción
o bien como se ha hecho estas semanas atrás, ¿no?, con algún medio de comunicación, o como, por ejemplo, lo he dicho antes de empezar el programa, en el Tenerife, para los dos últimos partidos que quedan allí en el Insula, en el Heliodoro, pues los socios, los abonados, tienen de regalo una entrada cada uno. Pero es como una cosa puntual, como un tema de agradecimiento, porque se apoye y tal al equipo. Pues aquí en Granada, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se hace? Que me lo digan a mí, ¿qué es lo que está haciendo fuera de lo normal para que desde el club se colabore? Cuando realmente lo tienen todo a su favor, pero si el equipo está de dulce y el equipo está... Que nada más que, como decía, no sé si era, creo que era el amigo Paco Grande, aunque no suba a Granada este año, fíjate que... Y lo comparto totalmente. Hay que aplaudirle a esa gente, porque son unos auténticos profesionales y este año lo han demostrado. Es que más y mejor no se puede hacer. Ahora seguimos con la tertulia, vamos a vender nuestro piso y continuamos enseguida. No se vaya. Grande, sabemos que cuando el propietario de una vivienda decide venderla, necesita una solución inmediata. Y Grande se la da, porque Grande ha vendido ya más de 2.500 viviendas en Granada. Llámenos al teléfono 958 25 24 61, visítenos en nuestras oficinas de calle Recogidas 13 o consulte nuestra web inmobiliariagrande.com. Inmobiliaria Grande, 48 años por y para Granada. Bueno, no obstante, no estamos en 2011, José María, y la ilusión en la gente no es la misma. Pues sí. Por mucho que... Sí, sí, esto no ha sido... Yo creo que no ha cuestión... llovido mucho, han pasado muchas cosas. No es cuestión de dinero. Pero un inciso nada más a propósito de 2011. Es que, como se está jugando este año, ni en el 11, ni en el 10, ni en el 9, ni en el 8, ni en muchísimos años atrás se ha jugado al fútbol como se ha jugado este año. Y ya me callo. Bueno, pero es que no es cuestión de dinero ahora. Estamos pagando la remora de aquí atrás, ¿eh? Porque ahora cuando ha habido promociones, a 10, dos, los socios pueden comprar dos entradas a 10 euros. Pues yo he habido amigos que le dicen, oye, ¿quieres? Mira, te di mi carnet y sacan las entradas. Y no me las han pedido. Que antes te dicen, oye, dame el carnet. Yo puedo dar. No, no, oye, que aquí tienes mi carnet, saca dos entradas. No. Entonces, estamos pagando la rémora. Que se está jugando, vamos, yo no he visto, yo no recuerdo ni en la época de directivo en tercera en que ascendimos en los ascensos que se haya jugado como ahora, si, ¿cómo se está jugando? Si, siguiendo nosotros, se está jugando al fútbol. Sí, sí, hablando nosotros, como estamos hablando esta noche, de lo bien que juega el fútbol, el equipo, porque es verdad, yo creo que se lo conoce todo el mundo, podemos ayudar a que el campo se llene, ¿no? Claro, claro, es que es las entradas son baratas, las entradas son baratas, porque es verdad que no hay un precio abusivo. Es que no quería el fútbol, ya es que no va, pero hay un fondo a 10 euros, hay una preferencia a 20, tampoco se puede regalar. La gente no va por el dinero, por el precio de la entrada no deja a la gente de ir. No hay que vender. Eran por otros motivos, pero por el costo de la entrada no es. No hay que vender que la entrada, hay que vender escúchame, si cómo ya estamos liga, jugando pero que te y las posibilidades, Antonio, que tenemos. A ver, la gente también, sinceramente, yo respeto a todo el mundo, por supuesto, a los aficionados, claro, y a los que no son aficionados. Ahí podemos llegar. Y cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Pero a ver, tenemos una ciudad muy del Madrid, del Barcelona y una provincia más todavía. Ya la Liga ya está terminada. El Barcelona ya está terminado también lo otro. Ya, pues coño, ya se ha acabado todo. Vámonos, ¿no? Ha echado una mano a la Granada. El que si quiera, es posible, el ¿no? Si quiera sentir algo distinto, yo te puedo decir que como lo que sentí este domingo, cuando terminó el partido, yo me levanté y vi el equipo allí. Yo tuve la sensación de que ascendíamos. Digo, este equipo asciende. Es que te da la sensación. Fue una pena. Pero que te da la sensación. El último domingo, que estás allí y yo lo estamos viendo y mira, hemos ganado tal. Y sentimos, mira, que vamos a ganar, que hemos ganado, que hemos... No, pero oye, que esa sensación que me levanté, digo, vamos a ascender. Es que me dio la sensación. ¿Sabes? Eso, si tú no estás en el campo y ves ese público, ves ese equipo, ves todo el mundo la piña esa, ya no es que se van a una esquina, se abrazan. No, no, es que eso tienes que palparlo. Es que si no estás allí, no lo vives. Y eso no se paga, eso tiene que estar. Son muchas cosas. Hoy mismo en las declaraciones también de Alex Martínez ha significado lo de llamar al público, pero un jugador que está recién entrado, los jugadores son siempre egoístas y miran por ellos mismos y quieren entrar cuanto antes en el equipo. Ha dedicado media rueda de prensa a elogiar la actitud que está teniendo Kini supliéndolo a él. Y ha dicho, me alegro mucho por él y aquí estaré ahora para cuando me toque. Pero es que el que me está sustituyendo lo está haciendo, ha dicho que de auténtico lujo. Es que se ven detalles, ya no solo de lo que suda la camiseta, de lo que rinden, sino que es una piña absolutamente. Y Adri Castellano también de Adri Castellano. Y hablado de Adri, quiere decir, todo el otro día salía José Antonio Martínez diciendo que cuando mira a un lado al otro y ve a sus compañeros, dice, es que me dejo la piel por cada uno de ellos, porque ellos lo hacen por mí, que este equipo, este año se lo está mereciendo absolutamente todo. Y el otro día pasó igual, a mí me pasó la reacción a los típicos WhatsApp, gente más forofa que con el empate del Oviedo en última hora, siempre nos pasa igual, al final no nos quedamos, y yo tenía la misma sensación que tú. Bueno, pero... Y yo les dije a muchos, digo, igual esto ha pasado, esto puede pasar. Pudiendo y este haber error... sido mejor, el resultado es bueno.
Claro, pues, sí, sin duda alguna. Pero bueno, pero me dio esa sensación de decir, este equipo va a ascender, porque es verdad, porque lo está haciendo de una manera excepcional. Fue un fallo que no va a pasar. A Germán no le pasa más. Pero bueno, es que fue un fallo de juveniles, es que en un equipo de juveniles el entrenador te pega un bocinazo al equipo porque lo escupe, es que estábamos tan tranquilos, pero que eso no va a pasar más. Bueno, pasó y no va a pasar más. Es que no hay ningún equipo que juegue mejor que Granada ahora mismo, la segunda. Cualquier equipo lo hace pequeño. Que juegue mejor. Sí, sí. Es que le temen y cuando se juega en los últimos metros es que todo equipo está asustado. ¿Qué es lo que pasa? Que el otro día, pues a mí sí se me quedó un mal sabor de boca porque yo vi que se podía haber hecho más. Un poquito más, es verdad que se amarró el 1-0. Yo, con lo que he dicho antes de que no hay lesiones, de que contamos con todo el equipo, como tú dices, que todos están enchufados, yo Federico lo podía haber aguantado un poquito más. Sacar Federico para aguantar el 1-0. Pero que ellos también juegan, Rafa. Una cosa es la segunda parte, es que ni disparó. Mira, o sea, una cosa es jugar y otra cosa es dar leña, ¿eh? Porque eso, alguna actuación de algunos del Oviedo es de jugar de guardia. Por eso te digo, es de jugar de guardia. Y ese árbitro es un impresentable como árbitro, porque allí hubo acciones de tarjeta roja, roja directa, y no tuvo pantalones para sacar la tarjeta roja directa. Bueno, eso también quiere decirse que, ojo, y como decía que es amigo nuestro, ojo al dato. Es una explicación del nivel que te da el Granada en determinados partidos, te da un nivel, claro, es que te lo están marcando. Es que tiene el mejor jugador en el centro de la saga, que a los 4 minutos le saca una tarjeta amarilla, que no se saca, miren, aunque saque el brazo, lo vamos a esconder. Una falta de saletas amarillas. Pero bueno, en el minuto 4 y 8 tarjetas al Granada, que es el equipo que más juega, el que es más limpio y que da menos palos. 8 tarjetas, claro. Eso te va haciendo medrar al equipo y hacerlo que se venga abajo. Mira, eso es una manera de que la competición vaya muy equilibrada. Si el Granada, como vimos en diciembre, no hubieran dado los 8 puntos que nos roban, se ha terminado la liga. Y en los Osasuna se va a terminar la liga. Esto no tiene gracia. Un Albacete-Granada no tiene gracia. Un Albacete, un Granada-Cádiz, un Granada-Málaga, eso no vende. Sin embargo, estamos ahí, vende. Y vende, Canal Plus. El ascenso... ¿Qué teoría, José María? El ascenso... El ascenso está en casa, eso es evidente. Es decir, ganando los 3 partidos de casa, es muy probable que sea suficiente para que el equipo esté este año en Primera División, pero evidentemente hay que ganar esos partidos y no va a ser nada fácil. Vámonos a Academia Teba, ya saben que Academia Teba tiene ciclos de formación profesional con prácticas en importantes empresas de nuestra tierra, incluso de fuera de nuestra, de Granada, para prepararles usted a su hijo un magnífico futuro profesional. Academia Teba apuesta por una formación de calidad, diversa y renovada. Academia Teba ofrece formación a empresas, apoyo escolar, idiomas y seguridad privada. Es un centro especializado en la preparación de oposiciones, guardia civil, funcionario de prisiones, tropa. En 2018 ha iniciado un nuevo itinerario formativo con la impartición de ciclos formativos de grado superior. Esta amplia oferta facilita el acceso de sus alumnos al mercado laboral. Academia Teba, 27 años orientando tu futuro. Bueno, el asunto del arbitraje, ¿cómo lo llevamos? Porque hay gente que está regular mal. Pago Grande está muy pendiente del tema arbitral, pero yo realmente en Oviedo, es verdad que el árbitro pecó en el asunto de lo del chico este del Cristian Fernández Bolaño, el lateral izquierdo. Eso no tiene que jugar más al fútbol, hombre. El chico no puede jugar al fútbol a ese nivel. Ningún nivel. Y además, especialmente contra el Granada, se luce siempre. Sí, sí, sí. Se lo permiten, Estos arbitrajes son muy difíciles en el sentido de detectar que el árbitro está haciéndolo muy mal. Porque, ¿qué es lo que pasa? Luego llega Vadillo, por ejemplo, y se pone delante de este, pues es normal, le saca tarjeta. Ahí nadie se lo va a discutir. Pero las otras jugadas que nos perjudica, esas son las que nos van machacando y como no toma decisión tampoco, ni el colegio de árbitros le va a decir, no, es que eso es verdad, puede ser o no puede ser. Entonces quedan bien, pero no se dan cuenta de que hace mucho daño, porque es que ese partido no era para 7 tarjetas de Granada y tener, por ejemplo, el que tú dices a Cristian este, a Bolaño, tenerlo en el campo cuando tenía que haber salido, que se veía en las imágenes cómo fue al tobillo. O sea, esos arbitrajes para mí son los peores. Esa entrada fue de roja y no la vio. El colegiado no se atrevió a sacar la tarjeta. Te llega a mermar hasta en cosas puntuales. Que tú ahora mismo criticabas un pelío o comentabas que no te había parecido bien el cambio de un poco Federico. Pues a Federico lo cambio porque tiene cartulina amarilla.
Quiero decir, te merma hasta en ese sentido, que tienes que al final. Claro. Y está influyendo, Martínez, está influyendo en el partido y el resultado. Y apuestas en el posible también. Resultado. No quedan 5 partidos. Por eso te he dicho antes que, como hay jugadores que están en el banquillo, si tienen que salir en otro partido, que salgan. Pero déjame a Fedevico y a lo mejor bueno, ese partido. Y si a lo mejor le cae la segunda, hace unos días dijo Bacurri en la radio. Hay que arriesgarse. El viernes. Pero vamos a ver, y lo dice que lo dice, es que esto cae de cajón. Y el siguiente, pues veremos a ver quién es. Bueno, ¿esto qué pasa? ¿Que viene señalado? ¿O esto cómo es? Que a la lotería siempre nos toca. Pues mira, vamos a echar las quinielas porque nos va a tocar seguro. Aquí es que nos tocan siempre los mismos. El Ocon, Poner Arragón y mi primo. Pero bueno, directamente te pregunto, ¿pero tú de verdad crees que llegaría el contubernio ese que se dice, tú crees que hay alguien más arriba que quiere que Granada no ascienda? No, que no es que ascienda. O que quieres que sea, mira, o tú crees, estoy, la teoría esa que has dicho, que vaya todo de la muy nivelado de que hasta la, el final. De que las ligas tienen que estar niveladas y tienen que ser competidas. Esto es como un árbitro de una peña para que no se termine el partido. Pero que son malos. No, entiendo que en alguna ocasión han venido por nosotros. Yo me baso en eso. Es que yo creo que bueno, se equivocan porque color, es que el color Gómez este venía por nosotros. Y lo veo en otros partidos. Que se venía, pero de macizo. Una vez que ese del paraguazo tuvo una mala experiencia. Ya sabes que Glock Gómez fue... El linear del Glock Gómez fue a darle el cabezazo al paraguas. Sí, sí, pero bueno. Eso fue lo que realmente ocurrió. Y el pajarillo le disparó a la escopeta. Y le quedaron secuelas, porque ya cada vez que venía, no vea. El paraguazo le hizo mella. Yo no creo que diga que te vayan descarado a que un equipo no hacienda o que descienda, no. Pero que la. Que era, esto vamos a ver, esto tiene que. La liga tiene que ser equilibrada y nivelada. A este lo meto aquí, que sé que es madurillo. Esto es como Antonio, te vas a examinar. Tú por experiencia, te vas a examinar y quieres ir con un categórico con otro. Que el Granada se lo tiene que poner difícil. Yo creo que no obstante, a pesar del arbitraje, el equipo va a subir este año a primera porque lo tienen los Carmen. Yo espero que ahí no se falle. ¿Y por qué el equipo suele estar fuerte en casa, ¿no? A ver, yo, evidentemente, estas son sensaciones. Estas son sensaciones porque no puedes demostrar absolutamente nada y a partir de ahí tienes que callarte. Pero sí es cierto, y estoy con Rafa, que algunos son tan realmente malos. Pues sí, es que eso. Que da la impresión incluso de que es que vienen a propósito. Sí, que es que vienen a propósito. ¿Eh? Y no es que. Y yo le doy el beneficio de la duda. Escucha, yo le doy el beneficio de la duda. Que como es que es tan malo, pues se ha equivocado y claro. Tal. Ahora bien, tan malo se equivocó con el Mario cada 2 metros. Perdóname, eso no fuera juego. Pero eso no quita que viene cierto que aquí nadie da puntada sin hilo. Hace ya algunas semanas comenté la posibilidad, el run de alguna mano negra, etcétera, etcétera. Todavía no estamos en primera división. Todavía. Todos los que venimos aquí todos los días, lo que más queremos es que esté grabando en primera división el año que viene. Eso es obvio, ¿no? Pero lo digo esto, esta aclaración por algún botellín por ahí que haya. Pero quiero decirte que este tema está súper claro. Que puede haber algo. Estamos entrando ya en terreno, en arena movediza. En manos negras. Es posible, ¿eh? Es posible. Y a tenor de cómo se maneje y cómo veamos, pues podremos estar lo más acertados o estaremos menos acertados. Ojalá y Dios quiera que no. Yo no voy a descartar que haya alguna mano negra. Tampoco exactamente conozco cuál es, ¿no? ¿Quién puede ser tampoco? Yo creo que a pesar de la mano negra, el Granada va a subir este año a primera. Es decir, va a tener doble mérito. Pues es que eso tiene una solución. Y es intentar meter más goles que el contrario, a pesar del árbitro. Ya pues está. Eso es obvio. Y salir a muerte. Y el otro día, en vez del 1-0, intentar meter el segundo. Yo no he el visto tercero. Arbitrajes tan ya tendenciosos, está. ¿Eh? Porque el último... Y te quita lo del arbitraje. Escúchame. Y tenemos equipo, Rafa, para hacerlo ahora mismo. Rafa, con independencia de lo que estamos comentando. Ahora mismo estar... sí se puede hacer. Con independencia de lo que está comentando Antonio, estamos comentando todo, de que está Roja Pizarro por lo que pueda ocurrir, porque evidentemente, oye, ya conocemos un poco cómo se mueve esto. Pero Ocon dirigió el último partido de Granada, la derrota en Soria, ¿no? Que fue la última derrota que cosechó. No, vino la derrota en Gijón, ¿no? Pero la derrota en Soria, ¿no? Yo no vi el árbitro culpable de esa derrota. Granada ganó, perdió, perdón, porque jugó. A ver si aclaramos los conceptos. Que una cosa es que el árbitro sea culpable de que tú pierdas, si te pide un penalti injusto, y el otro te acercó. Pero hay muchas formas y maneras, y los que ya peinamos canas o no peinamos nada, pues que sabes cómo, con la tarjetita, la no tarjetita, el que te aviso, el que pito, el que la falta. Esos son los peores. Porque te van medrando, te van medrando. Claro, eso tiene que ver. Pero esa manera que a lo largo de 90 minutos te está machacando, a lo largo de 90 minutos te está machacando. ¿Tú apoyas la teoría de la conspiración, Antonio? Yo no la descarto.
Yo la teoría de la liberación de la... No digo que exista, pero que tampoco la descarto. Esto es como las meigas, a ver las ailas. Lo poco que manda la federación en la liga de en la organización de la liga es un poco lo poco ya que puede meter mano es los arbitrajes, digo, porque ahí está Rubiales, vamos a ver si hay mano negra y tenemos un presidente de la Federación Española de Fútbol Granadino. Es de Granada, ¿no? Eso me decían esta mañana. Tendría... Digo yo, y contesté que Rubiales de Granada, dice, no te equivoques. Rubiales es de Motril. Ya, pero bueno. Digo, hombre, pero es que Motril es Granada. Provincia. Claro. Dice, no. Cuando jugábamos con el Motril, Granada Motril, no. Bueno, yo lo dejo ahí. Consecuencias, y yo creo que ni para bien ni para mal Rubiales. No debería de influir para nada. En todo este asunto. Eso es una, no deja de ser una broma, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero ¿por qué se complican tanto? Y tú lo sabes. ¿Hay cuántos árbitros hay? ¿20? ¿Cuántos puede haber? Hay 22, ¿no? ¿Por qué nos tiene que seguir tocando Aragón? Pero es que le complican la vida. Más que todas las palabras de la boca. ¿Cómo es posible que le hagan, no sé si decirlo o no, la putada a ese muchacho? Por eso te digo, es que no lo entiendo. Es que es auténticamente increíble. No lo entiendo. Esos detalles son los que a mí, al menos personalmente, me dan pie a pensar lo que estoy diciendo. Eso no tiene sentido. Porque es que no tiene sentido ninguno. Yo espero que a este chico, que le hacen efectivamente un flaco favor cuando le han designado... Hombre, no puede arbitrar un partido, vale, pues lo entiendes, pero es que no son varios. No lo volvamos a ver hasta el ascenso de categoría, José María. Bueno, pues no obstante, tendremos que estar los aficionados pendientes y que sepan que estamos vigilantes, que queremos que sea una competición justa y limpia. Y ahí estamos, porque como tenemos equipo queremos que sea justa, pero que sea justa. Y por eso el campo tiene que estar el viernes y la reventar para presionar. No es lo mismo estar a 3 puntos más y escucha, que el Mallorca esté 3 puntos menos. Escucha, José que María, tenemos nosotros el 2 puntos viene, menos y el Mallorca 3 puntos el año más. Que viene, Ibar, por dos decisiones el injustas. Año, escúchame, el año que viene, no Ibar, lo que pasa es que me da la sensación de que el VAR tampoco está resolviendo todos los problemas. No es la panacea, no es la panacea. Quejándose con VAR, aunque evidentemente el VAR ha resuelto muchos problemas que antes se tenían en el arbitraje. Vámonos a Dentadien, a las clínicas granadinas de confianza. Hay un montón de motivos para confiar en Dentadien. Muchísimas gracias, amigos de la tertulia. Hacemos una pausa y seguimos con otras cosas en tan solo un momento. No se vayan. 100% profesionales. En odontología, ser profesionales es no regatear esfuerzo alguno en favor del paciente. Conocimientos, buena disposición, amabilidad. En Dentadent nos sentimos y somos 100% profesionales. No lo dudes. Además, ahora te ofrecemos un descuento especial del 15% en implantología y ortodoncia y puedes pagarlo hasta en 60 meses sin intereses. Dentadent, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadent, 100% granadinos. Bueno, vamos a ahora a un deporte de héroes, deporte de campeones, porque el baloncesto en silla de ruedas, un deporte que además ha tenido clubes históricos en Granada. Yo recuerdo el Arrayán, alguna vez hemos hablado con alguno de los integrantes de equipos sucesores en Granada de ese club. Y ahora vamos a hablar con gente que integra, dicho sea de paso, correcto, el Club Íntegra de Granada, que el año que viene se van a ir a Churriana a formar parte de ese club en aquella localidad. Y en definitiva, con el Club Íntegra vamos a hablar porque ellos han sido parte del equipo nacional que en los Juegos Escolares han participado y han ganado el Campeonato de España. Con lo cual eso es muy importante porque son los mejores de España en esta especialidad formando parte de la selección andaluza. Así es que, bueno, han tenido un bagaje y un campeonato extraordinario y los hemos traído fundamentalmente para felicitarlos. Vamos a hablar con Paco García en principio. Paco, ¿cómo estás? Bien. Enhorabuena y bienvenido. Gracias. Paco, a su lado tenemos a Iván Torres. ¿Qué tal, Iván? Bien, me alegro mucho de verte. Igualmente. Aquí a mi izquierda tengo a Jorge, Jorge Cervera. ¿Qué tal, Jorge? Me alegro de verte. Bienvenido y enhorabuena. Sí. Y a su izquierda está Rafa Jiménez. ¿Qué tal, Rafa? Hola. Me alegro mucho de verte. Igualmente. También enhorabuena. Gracias. Por ese fenomenal éxito, Paco, que imagino que para todos vosotros será una gran alegría, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo era el primer partido oficial que jugaba, porque hasta entonces yo empecé en octubre a entrenar. No había jugado baloncesto ni nada. Y pues entrenando... Se te tiene que dar bien, si no había jugado antes. No se da más, ¿no? Aquí tenemos a Michael Jordan. ¿Jiménez? Sí, lleva buen camino. Pues lleva unos meses jugando y ya gana el Campeonato de España. Cuando llevas 3 años ya,
ganaron la NBA, ¿no? Sí. ¿O qué? Veremos a ver. ¿Cómo a ver, pues? Cuéntame, Rafa. Y nada, que fue los primeros partidos oficiales que jugué y al principio pues hasta con todos los nervios y todo, pero conforme van transcurriendo los partidos y eso, pues te vas soltando y vas disfrutando y te lo pasas súper bien. Rafa, tú eres su entrenador, ¿no? Sí. Lógicamente, y lo llevas bien. Pues son chavales muy jóvenes que ya están en la selección andaluza y que han conseguido un torneo muy importante, ¿no? Muy difícil. Para mí es un soplo de aire fresco, porque cuando estamos con ellos realmente lo que estamos es jugando, es haciendo deporte, sin más connotaciones. Y hay una cuestión que es importante, Paco ha empezado a apuntarla. Estamos en un deporte en el que se llega a la edad a la que se llega y el tener cuatro campeones de España tan jóvenes, pues la verdad es que es un lujo que no todo el mundo se puede permitir. Y bueno, ellos son realmente unos luchadores. Ahí tenemos vuestras imágenes. ¿Esa, exactamente de qué se trata ese torneo? ¿Dónde es ese? ¿Es el campeonato de España? Ese es precisamente del campeonato de España y creo que es contra Madrid. Sí. ¿Los verdes? Es la selección andaluza contra Madrid. Sí. Vosotros y los verdes, ¿no? Sí. Los de verde. Sí. A ver, ¿quién es ese? Bueno, ahí está. José, la mueve. Venga, vosotros que son vuestros amigos, ¿eh? Que... Esos son de Málaga, de Belén Málaga. Yo sí que estoy el que acabo de coger. Tú eres ese, ¿no? Sí. ¿Y ese que ha pasado era Jorge? Sí. ¿Eh? Muy bien. Ya están viendo cómo... Sí, Pedro, era un campeonato que tiene unas connotaciones especiales, porque lo que estamos es tratando de proyectar y de promocionar en jóvenes discapacitados la práctica del deporte. Entonces, en este campeonato tiene que jugar todo el mundo en los dos primeros cuartos, todo el mundo, en el banquillo entero. Y bueno, mira por ejemplo este chavalito de Madrid, ¿no? Rubio, con 9 o 10 años. Y realmente ese es el objetivo del campeonato escolar. Y bueno, como son muy jóvenes, no podemos tener una liga regular con esta edad, pues estos campeonatos, estas pequeñas gotas, estos partidos, pues son muy importantes para ellos. Paco está ya en el equipo de Integra, en el primer equipo, si me permite la expresión. Claro. Y Paco es humilde, porque Paco ha terminado la temporada matando él solo al Fútbol Club Barcelona, hay que decirlo así, en la fase de ascenso. Permíteme la expresión porque se dio un partidazo, 17 puntos. Fue mi felicidad completa. Me habéis dicho que lleva tres meses jugando y ya la gana el Barcelona. Sí, sí, ahí. Con lo cual se lo va a llevar el Barcelona. Sí, no, bueno, Rafa. Ya en este campeonato. Te queda en Granada, ¿no? Ya en este campeonato, el seleccionador sub-22 ya estuvo hablando con sus padres, estuvo hablando con nosotros y hay gente que le tiene el ojo echado porque no puede ser de otra manera. La cuestión importante. ¿Cuál es? Pues bueno, que estamos tratando de sacar una escuela y con muy poquitos medios, ninguno. Y bueno, y sin esos medios, jugadores como Jorge, como Iván, como Pepe, que no está, como Paco, que los tengamos ahí, los tengamos en la élite de su edad, yo creo que es un éxito para ellos primero. Seguramente para su familia y para sus padres también, seguramente. Y luego un éxito seguro, para seguro. la ciudad que yo tengo que decirlo, no se ha preocupado nadie ni por recibir, ni por interesarse, ni porque en qué condiciones entrenan estos campeones de España, porque son gente joven a la que yo estoy entrenando a las 10 de la noche. Supone un sacrificio, sí. Pero supone un sacrificio para él y supone un sacrificio en Armilla, en la ciudad deportiva. En la ciudad deportiva de la Diputación, ¿no? Eso es, sí. ¿Cómo tratan allí? Bueno, perfectamente.
Yo conozco a los trabajadores de Armilla pues desde hace 30 años, desde aquel primer Arrayán, y la verdad es que ellos siempre nos reciben con los brazos abiertos. Tú eras de aquel Arrayán, ¿no? Sí, yo soy de aquel viejo Arrayán, ¿no? Y la verdad es que tanto entonces como ahora, bueno, las relaciones entre grupos siempre hay cuestiones que hay que mejorar, pero nosotros en principio no hay ninguna queja, ¿no? A ver, que ¿vosotros hable, qué opináis? Que nos diga algo, ¿qué opináis? ¿Qué, eso, ¿qué opinan ellos de cómo está el acceso? Jorge me ha dicho antes de entrar al programa, dice, a mí me tienes que dar media hora porque necesito media hora solo para mí. Jorge, dime algo. Que no está tan bien. Yo, como soy más chico, tengo que decir que lo que está todo el equipo me trata súper bien, me explican de nuevo, que son muy buenos amigos. ¿Te diviertes jugando baloncesto? Bastante. Disfruta, ¿verdad? Sí. Hacéis deporte. Es verdad que vuestra situación, no todo el deporte podéis disfrutar con él como con el baloncesto, ¿no? Yo creo que el baloncesto está hecho especialmente para vosotros. Sí. ¿Verdad? Además, hay una regla muy específica. En definitiva, los árbitros, yo conozco el arbitraje de baloncesto en silla de ruedas y. Y bueno, es bonito, ¿no? Sí, bastante. El deporte, el arbitraje y todo, ¿no? Y se adapta muy bien a vuestras circunstancias, ¿no? Sí. Y con el Campeonato de España imagino que alguien te habrá felicitado. O nadie te ha llamado, ¿eh? No, mucha gente, ¿no? Habrá dicho, oye, enhorabuena. Amigos, familia, bastantes personas, sí. Así que tú vas a jugar a baloncesto toda la vida, ¿no? Hasta que pueda, ¿no, Jorge? Sí. Muy bien, además te he visto ahí muy bien, ¿no? Sí. Así que pues nada, seguir entrenando con el amigo Rafa, y seguro que dentro de poco seguiréis consiguiendo más títulos. ¿O no, querido Iván? Cuéntanos cosas. Yo creo que sí, porque esto es el principio, ¿no? Hemos comenzado y ahora somos campeones de España, pero quién sabe, podemos llegar más alto. Yo pienso eso. ¿Cómo son los entrenamientos? Cuéntanos, ¿cuántas horas trabajáis a la semana? Yo, por la hora, por tema de instituto, por la hora de caer en entrenamiento, solo podemos hacer una hora el miércoles. Y a veces se me hace a mí imposible ir por temas de las horas que son. Porque a las 10 de la noche cuesta. Y como mucho, una hora a la semana. ¿Y sois campeona de España? Cuando la entrenas 3 o 4 horas, esto se te van de las manos, Rafa. Eso ha encontrado buena madera. Sí, eso es lo que quisiera. Ojalá se me vayan de las manos. Ojalá. Sí. Pues me alegro muchísimo, de verdad. Y con Paco exactamente igual, Paco. Sí, a ver, yo puedo ir más a entrenar porque yo estoy con cursos superiores y no tengo que asistir a clase este año. Y yo entreno 6 horas a la semana. Entonces, pues quieras que no, algo se nota. Bueno, a ver si también los centros educativos dan alguna facilidad, ¿no? Eso sí. ¿Eh, Iván? Porque hace falta. Porque el deporte es fundamental para todo. Para todos, es fundamental para todos, para vosotros. Y la relación, ¿no, Jorge? La relación que se junta. Yo con ellos no los conocía de nada y en 3 días pues, somos amigos. Creas que no, eso hace mucha unión. Oye, me han dicho, Iván, que no todos los pabellones están adaptados para que vosotros podáis jugar en ellos. No. Hemos estado en algunos y han estado bien, pero hay otros que no han estado bien para jugar. Y que hay que adaptarlos. Sí, intentar adaptarlo lo máximo posible, porque hay veces que hay montado en pabellones con unas condiciones horribles. ¿Qué necesitáis, Rafa? Necesitamos un pabellón adaptado, que hasta ahora la Diputación cumple en la mayoría de sus cuestiones, cumple. ¿Lo tenéis gratis el pabellón? Adaptación, por sí. Sí. Lo que pasa que quizás por esa gratuidad del pabellón tenemos las horas que tenemos, hay que entenderlo. Hay 2 horas de 3 a 5 los martes, 1 hora los miércoles, que es cuando le dedicamos tiempo a la escuela, y los viernes, que es cuando preparamos partidos de liga y cuando vamos a todo ritmo, a todo tren con el equipo el equipo que está en Liga Nacional, pues son 2 horas, o sea que en total. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. Si en Granada os adaptan algún pabellón y podéis compartir una cosa y otra, tenéis un mapa ya de horario, creo que correcto. Entonces, eso por ahí.
Por otro lado, ¿qué es lo que yo pediría? Pues la visualización de estos deportistas. ¿Quién tiene el que os hagan más caso, ¿no? Bueno, que las instituciones, a las instituciones, yo pienso que no hay que pedirle, si acaso no hay que pedirle tanto dinero en material, y ya están aportando las instalaciones, hay que pedirle mejores instalaciones, que las instalaciones, no ni un pabellón ni otro, sino que todos los pabellones estén adaptados. Hay una compañera, Eva, que se expresa muy bien y ella cuenta que tendría 10 o 12 años cuando salió aquella primera LISMI y ya se hablaba de la eliminación de las barreras arquitectónicas. 30 años después seguimos con este mismo discurso. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues que de una vez por todas esta cuestión se afronte. Y por otro lado, ¿quién tiene los medios para poder hacernos, para poder visualizar este deporte? Un equipito, perdóname la expresión, un gran equipo con muy pocos medios como es Integra, no tiene para poder gastar dinero en publicidad, para poder... ¿Quién tiene esos medios? Pues las instituciones. Quiero ponerte un ejemplo, una anécdota, 30 segundos, Pedro. Este verano llego a Bilbao porque voy de vacaciones y entro en la estación central que lleva desde el barrio antiguo de Bilbao hacia la calle Mayorga y me encuentro en el centro de Bilbao, en la estación central de Bilbao, una exposición de baloncesto en silla de ruedas con unos postes tan grandes como los que tenemos aquí, con unas fotos espectaculares. Eso es lo que tienen que hacer las instituciones. Normalizarnos. Porque nosotros no somos distintos a otros deportistas. Sufrimos, entrenamos, tenemos las mismas capacidades dentro de las nuestras, tenemos los mismos incentivos, los mismos intereses, no somos nada distintos. ¿Qué es lo que nos diferencia? Pues que para practicar nuestro deporte necesitamos una silla de ruedas. Pero la espectacularidad, el hecho, el empuje de esta gente está ahí. Eso es así. Y eso es lo que se necesita. Ese es el apoyo que se necesita. No se necesita ni 30, ni 40, ni 50 mil euros por parte de ningún ayuntamiento, porque ninguno va a estar dispuesto a dártelo. Aunque, si vuelvo a lo mismo, si hay ciudades, si hay capitales donde se está aportando. Pero yo creo que lo importante que deben de hacer las instituciones es normalizar y visualizar a esta gente. Fenomenal. ¿Qué te parece, Iván? La verdad, porque es que en Granada, así en visualización con deportes con discapacidad, no hay mucho. Porque otros países, digo, otras ciudades como Bilbao o incluso Madrid, que es una ciudad que es la capital, y hay más visualización, yo pienso eso. Muy bien. ¿Opinas igual, Jorge? Sí, igual que Granada. Dime algo más. Todo lo que han dicho, y que hay sitios que a mí, yo por ejemplo, o más gente no ha podido ir de excursión con sus compañeros o amigos porque no están adaptados como deben que estar. Vamos a hacer un llamamiento a ver si solucionamos eso, ¿no? Sí. Poco a poco, ¿no? Sí. Jorge, a ver si poco a poco hay algún pabellón en Granada que pueda adaptarse y vosotros podéis practicar este deporte que tanto os gusta, ¿no, Paco? Sí, la verdad es que sí, porque, por ejemplo, en el que estamos entrenando ahora es accesible y todo, pero que te cuentan ellos, yo porque tengo prótesis y puedo andar más o menos bien. Pero ellos que van en silla, la rampa que tiene, que te digan ellos como... Imposible, ¿no? Empinada, muy empinada. Yo, es una de las rampas más malas que he visto. Y encima, tenés que bajar eso, te puedes incluso caer. Si no sabes, si no frenas la silla, te puedes caer. Y después de algún entrenamiento de físico o algo, que tengan que subirlo. Pues el tema hay que arreglarlo. Yeah. Tengo que arreglarlo porque es muy importante. Bien, pues nada, daros la enhorabuena por ese campeonato de España. Que sigáis así de fuertes. Iván, Jorge, enhorabuena. Gracias. Que eres un campeón. Que te sigas viendo ahí metiendo canasta de la manera que lo estás haciendo. Rafa, y enhorabuena por esa preparación, por ser tan buen entrenador como eres. Bueno. De estos chicos. Bueno. Y a Pepe Rodríguez, que no ha podido venir.
Le damos la enhorabuena a él también. Algo le diremos. Gracias por nuestra parte a todos vosotros, los que nos tratáis de esta manera, porque vosotros sí sois los que nos hacéis visibles y los que, gracias a vosotros, bueno. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. No sé expresarlo de otra manera. Y enhorabuena, Rafa, de verdad. Corazón. Lo nuestro es nuestra obligación, es lo mínimo que podemos hacer por vosotros. Vale. ¿De acuerdo? Muchas gracias, enhorabuena, de verdad. Hemos terminado el programa por hoy, le agradezco la atención que nos han dispensado un día más y seguimos mañana con más cosas. Muchísimas gracias y buenas noches.